¿Y son cuántos hermanos ustedes? Nosotros somos 7 hermanos y una hermana. ¿En el colegio alemán? Estudiamos todos ahí, claro. No, pues sí, no es para hombres o mujeres, para hombres no, pues. No es mixto. Es que es una broma, pues Es soy broma. ¡Qué alemán. simpático! ¿Quién es loquito, oye? Fíjate que de repente mi papá tiene su muerta nota así, yo digo, ¿me estará hablando en serio? ¿Me estará hablando en broma? Y Alemán. era igual, ¿ah? Alemán, sí. Sí. Bueno, oye, ¿y te gustó la mesita, no? Esta yo la hice para ti, o sea, te la tengo guardada. ¿Cuánto vale? Si te gusta, eso es lo importante, la plata es lo de mí. Oye, unas dos por lo menos. Para partir. Dos mesitas. Dos pesitos, una para Ya. la casa de aquí en Santiago y para la casa de la playa, ¿por cierto? Sí. Perfecto. Me encanta, ¿no? Es todo mi gusto, además, materiales tan nobles, preciosos. Ya llega a ser simple de la nobleza que tienes. Linda, linda, me gusta mucho de verdad. Por contarte una anécdota nomás, fíjate que recién me regalaron unas alcachofas preciosas acá en la esquina. La gente me tiene como buena, fíjate. Ay, depende del vendedor, porque tú ayer compré para la gorda un computador, me regalaron el escáner, impresora, hasta esa camarita chiquitita que es como un ojito arriba, me lo regaló, fíjate. ¿Por qué no me regalé la silla? Sí, oh, seis sillas. 8. Cerremos, 8 sillitas. Mira, cerramos con las 10. No es cosa mía, lo que pasa es que el gordo es jodido y le gusta tener siempre dos sillas, no sé por qué, tontera. A mí me carga. Pero dos sillas siempre, pues dejémosle dos en 10 sillas, ¿ah? 20 sillitas. Y ahí cerramos. Con el descuento de siempre. Las 2 mesas, las 20 sillas, un 7%. Con un 10. ¿Para qué va a ser lo mismo de siempre? ¿90? ¿90 qué? 10. Sí, Oye, oye. es una lata. Es una lata hablar de plata. Se me también me carga. Hola, ¿necesita algo? Yo soy el papá de Javier Soto. Ah, encantada. Ivette Cornejo. Ivette Cornejo. ¿Puedo hablar con él? Claro. Con permiso. A ver, mira, tómate el cafecito, habla con la Ivette, con mi asistente y arreglamos el cuento, ¿ya? Hijo, te dijo. ¿Se puede saber qué está haciendo acá? Vine a quedarme. ¿Aquí está? Bueno, usted se acuerda de don Oscar, ¿no? El del kiosco, el que me vendió el cartón del Kino, ¿se acuerda que le daba chocolate a usted cuando estaba chiquitito? Con él vamos a poner un negocio, ¿eh? Jardinería full service, le dice él. Entonces, él me va a mandar semillitas, me va a mandar plantitas, yo voy a tener la central acá y mientras tanto me va a quedar en su casa. ¿En mi casa? No, 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 calme el pingo. No, si es mientras yo me compro una casita y ahí usted va a tener que ayudar, usted que conoce la ciudad, entonces me ayuda, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Me espera un momentito? Bueno, en eso quedamos, ¿ya? Dice tu papá. No me lo imaginaba así. ¿Y es dueño de fondo? A ver, ¿tengo cara mentiroso? ¿Ah? Ya. ¿Por qué no me deposita en el banco esa plata? Me pone nervioso, anda con cuánta plata ahí en mis bolsos. No. No confío en esos gallos yo. ¿El gorro? Me gusta, sí. Oiga, mijo, está diciendo una cuestión. Aquí el negocio anda mal. Que tiene deuda. Este es el momento más indicado para que yo lo ayude, puñón, aquí. Con esta platita lo ayudo a salir de las calillas, pues, mijo. No se meta, por favor, ya. Son negocios, son otras cosas, mucho más complicado de lo que usted cree. Aló, gordita. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿En qué estás? Y aquí estoy con una reunión. Lo estoy terminando ya. Oye, no se te vaya a olvidar ir a buscarme al gimnasio, el club de golf. Ahí, sí, bueno. ¿A qué hora es el club de golf? Como a las 7. Ya. Bueno, voy saliendo para allá. Si estoy terminando la reunión, voy para allá. Ya, un besito, gordito, un beso. Chao. Adiós. Vamos, po. ¿Qué? Vamos al club de golf, puñón. Con la gordita, o sea, la bolona, ¿no es cierto? Además, el bebé tiene su buena luca, ¿no? Esa cuestión, yo sé que la cuestión del golf es cara, ¿o no? Mire, aquí le estoy dejando mi dirección para que se vaya a mi casa y guarde la platita, ¿ya? Ah, no, sí. Ya, está claro. Sí.
¿Cómo que? ¿Para dónde? ¿Ya se va? ¿Se no ha comido nada usted? Mire, momentito. ¿Qué pretende? ¿Ofendernos, oiga? Vete esta cuestión para acá. Tome. Métasela en el bolsillo, señor. Guárdela, no venga con porfía aquí. Métase esa cuestión en el bolsillo, señor. Aquí yo pago. Hasta luego. Ya voy, Santiago. Aquí te voy. Ay, Gordo, pero esa gente siempre pierde la plata. Siempre le pasa lo mismo a los pobres cuando se gana la lotería. Oye, me voy a duchar y acuérdate que vamos a almorzar al club de golf. Venga, el tiro. Flaco. Ey. Te voy a pagar la cuenta de la bici. ¿Qué? La cuenta de la bici, la vas a pagar. Sí, tú. Sí, bueno. Son 125.000. ¿Por qué tanto? ¿Qué? Mira, corrección de ceja, depilación, solarium, masaje reductivo, 10 de vías y 3 completos. Prueba, por favor, con estas dos. Ver a que te funciona. Ya. Oiga, hijo. ¿Para dónde lleva mi ropa? Ah, sí, vamos a botar esta ropita, ¿eh? Porque son las mismas pilchas que le conozco desde cabro chico. ¿Cómo se le ocurre que la va a botar si todavía está buena, ñón? Está asquerosa. ¿Qué? ¿Esta también? Uno, no conteste el teléfono. Dos, avise si va a venir. Y tres, por favor, no hable con los vecinos. ¿Estamos? Ah, y apúrese, por favor, ya, que vamos a ir a comprar ropita y vamos a buscar un lugar donde usted pueda vivir más tranquilo. Mire, imagínese cómo... Estaba pensando, mijo, no podríamos arrendar... No me gusta. No podríamos arrendar un comedor ahí en el Country Club. Así yo podría conocer a su novia, podría conocer también a los suegros. Oiga, ¿usted conoce la orquesta del Chico Trujillo? Los cumbieros, eso. ¿Cómo no va a tener humor para bailar una cumbia la suegra, digo yo? Mire, papá, lo que pasa es que mi polola es muy tímida, ¿me entiendes? No importa, la sentamos en una sillita, en un rinconcito, ahí donde no la molestemos mucho, pues. ¿Y no podría hacerte otro día cuando se le haya pasado la de timidez? ¿Qué le parece el modelito? ¿Feo? ¿Qué quiere que le parezca? No, ¿cómo va a ser feo? Es bonito, tiene este un monito y un dibujito. No hay sol, por favor, sáquese, ¿ya? Caballero, hola. Buenos días. ¿Puedo atender? Sí, por favor. ¿Usted podría vestir a esta persona para que pueda circular por la calle? ¿Le parece? Encantado. Manuel Soto. Y Javier Soto, mi hijo. Mucho gusto. Ya, entonces se lo dejo en sus manos. ¿A usted se da entonces? Sí. Ya, no hay ningún problema, yo me quedo aquí con el caballero. Ya. Hasta luego. Nos vemos en la noche, sí. Caerito. Sí, que lo estamos pasando bien. Va a pasar, pero regate concha en caballo, bien. Vaya, si nomás usted está atrasado, vaya, ¿sabes? Aquí el caballero me va a atender. Entonces, de este, yo quiero llevar... Vengo por lo del crédito que habíamos hablado hace un par de semanas. O sea, que a mí me gustaría, o sea, siempre me ha gustado este banco. Te soy sincero, me gusta el trato, me gusta la credibilidad que tienen usted. Sotito. A ver. No me digas Sotito. Dime Javier. Javier Soto. Con todos los enredos que tú tienes en IVA y otros anexos, simplemente no tenemos por dónde y no hay ninguna posibilidad de que te podamos otorgar el crédito que estás solicitando. ¿Estás seguro? Definitivamente no. Bueno, ¿qué querés que te diga? O sea, ustedes están perdiendo un gran cliente. ¿Qué querés que te diga? ¿Verdad?
encuentro insólito. Paola. ¿Cómo está, don Javier? Yo me voy yendo. Señorita Isidora, le dejé la comida preparada. Gracias. Chaito nomás. Dime, sí. Así no, vos. Yo voy para allá, ¿ya? Perfecto. Sí, no, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Listo. Adiós. ¿Y le gustó o no le gustó, ah? No. A ver, pero ¿por qué no? Mira, el departamento es espectacular, el edificio es bonito. Mira, tiene bonitos jardines, buena seguridad, está bien ubicado. ¿Qué más quiere? Buenas terminaciones, por favor. ¿Se acuerda la cuestión que le dije sí, yo del, sí, del oído sí, del sí, medio? Sé, yo sé, oído me mareo, mañana. Bueno, me mareo. Y yo con un techito así como más bajito, con más apegado a la tierra, yo ahí soy contento. Mira. Mira, fíjese este dato. ¿Sabes de dónde saqué ese dato? De unos amigos de su mami. Vamos para allá mejor, ya. Pero lo único que yo le pido es que no se meta mucho allá donde está la bullanga, donde hay mucho tráfico de micro. Porque lo que a mí me ocurre entonces es que el oído que está en medio, con el piteo de las micros, entonces como me empieza a rebotar en la mente. Se le cuesta a usted. Y cuando a mí me rebota la cuestión en la mente, entonces me empieza a marear y me empieza a marear y entonces me y como que el mundo se... ¡Párele ahí! ¡Póngase ahí! ¡Póngase ahí! ¡Está ahí! ¡Mire, mire la regida! ¡Está en la casa! ¡Venga, venga! ¡Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor! ¡Ya! ¡Venga, señor! ¡Qué cosa más relinda! ¡Diosito santo! ¡Pucha, qué güey! ¡Mire, está ahí, señor! ¡Mire, qué bonito! ¡Venga, para acá, güey! ¡Venga, sacar! ¡Esta casa algún día va a ser suya! Bueno, cuénteme, ¿qué les parece? No tomáis vino tampoco. Preciosa, don Manuel, es muy encantadora. Y además con todo el billete, ¿qué hay que hacer ahora con tu vida? ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? Lo que siempre soñé. Más que jardinero, hacer como arquitecto de los jardines, poner un techito y debajo del techito la herramienta, la semilla, las plantitas que van a ser mías y hasta a lo mejor contratamos un medio pollo. Lo único que nos va faltando es una buena lista de clientes que nuestro ingeniero aquí se va a encargar de conseguírmela. ¿No así, Javier? Sí, pero para eso hay que ponerse las pilas. Eso, estamos todos con las pilas puestas, ponme. ¿Qué te pasa? No, si está re bien. Ayúdame usted a saber el resto de las cuestiones que están faltando. Vamos para allá, no recuerda petar. Es amoroso tu viejo. ¿Sabes qué me recuerda al mío? No entiendo por qué te avergonzáis de él. Sí, mira, tenés razón. Yo toda la vida lo he admirado, sobre todo su fuerza. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque creo que él no se merece un hijo como tú. Qué bonito.
Supongo que no es para mí. No. Es que me quiero casar. Creo que la Isi es la mujer de mi vida. No me atrevo, no sé cómo decirle. ¿Sabes qué? Yo lo intenté. Pero no puedo seguir trabajando aquí. Además, tú cada día te metes en más lío y yo no puedo solucionarlo todo. Quiero renunciar. No, tú no podés. No me voy a dejar solo. Por eso mismo voy a renunciar. Porque tú no tienes idea de lo que a mí me pasa. También sé que es mi rollo. Eres un mentiroso. La vida es mucho más que todo esto. Hola. ¿Aló, Javier? ¿Javier? Sí, con él. Javier te está ubicando todo el día. ¿Dónde estabas? Tienes una citación en un puesto interno y la cosa no se ve muy buena. La citación va a ser este martes a las 5 de la tarde. Gordita. Hola, mi amor. ¿En qué estás? ¿Echándome de menos? Aquí. Poniéndole. ¿Todo mal? No tan mal. La máquina que me pilla a veces. Ay, qué lata, gordito. Nos vemos más rato, ¿ya? Un beso. Beso. Ya, chaito. ¿Qué le pasó a la cita y vete? Me crucé con ella y iba con su carita toda llorosa. La tuve que echar. Pobrecita, con razón. No, bueno, yo venía a contarle que el negocio está marchando, pero como avión. Quería hacerle una invitación. ¿Qué le parece si vamos al zoológico? No me gustan los monos. Ya. Estoy ocupado. Con la polola. Estoy ocupado. Ya. Bueno, entonces, nos vemos en la noche entonces. Comemos juntos. Hasta luego. ¿Bien? Más o menos, nomás. Bueno, yo ya no podía seguir trabajando más con su hijo. ¿Sabes lo que más me duele? Es que no le voy a poder seguir pagando la escuela a la Jocelyn. No me diga que usted tiene una chiquitita. No me diga. Mire, tome. Déjese las lagrimitas. Está limpio, ¿eh? Está limpio. Gracias. ¿Ah? Una chiquitita, usted tan jovencita que se ve tan bonita. ¿Y qué edad tiene? Tiene 2 años. Yo soy mamá soltera. ¿Sabe qué? Su hijo está insoportable. En esa cuestión yo creo que usted tiene razón, es fregado de carácter, mijo. Siempre anda como... O sea, como a los topetones con la gente. No tiene que darme explicaciones tampoco. No, si no le estoy dando explicaciones. Pero hay una cuestión mucho más importante, ¿sabe qué? A mí no me gusta ver la penada a usted. Le quiero pedir un favor. ¿Qué? Quiero que me acompañe. ¿A dónde? Voy a disculpar por la patudez, porque en realidad yo no tengo nada que decirle a usted, pero... ¿Ya? Yo creo usted que es una buena persona y yo veo que su hijo no va por el buen camino. Igual el Javier, yo lo quiero harto, pero cada vez está metido en más chanchullo y veo que va en un hoyo y que no tiene posibilidad de salir de ahí. Es que sabe que yo creo que esa cuestión es culpa mía, porque yo no supe entonces enreglar lo que quisiera. El árbol derechito, ¿me entiendes? Sí. Ese es uno de los motivos por los cuales yo estoy aquí, a ver si puedo, no sé, hincarle el diente, tratar de ayudarle un poco, ¿me entiendes? Claro que me va a perdonar, pero yo creo que dándole plata no lo va a ayudar en nada.
A lo mejor tiene razón en ese sentido usted, tiene razón, pero no sé, pues ahí voy a ver yo como le entro ahí a solucionar el problema. Pero pasando a otra cuestión, usted está en una situación más o menos fregada ahora, ¿no es cierto? Mire, el negocio que yo tengo está tirando para arriba. Entonces yo le ofrezco, si usted quiere, trabajar conmigo. Yo voy a necesitar a una persona que me ayude. Muchas gracias, pero no. No. Yo trabajo en otro rubro. Que está pololeando y Isidora. ¿Quién es ese tal Juan José? De él estoy hablando, pues. De él estoy hablando con una rota. Él era un picante. No, no tanto, no. Javier, what's the matter? ¿Qué está pasando con el business? Sí, bueno, ¿qué quiere que le diga, pues, tía? La cosa es difícil. Además, con las multitiendas, para uno que es independiente. A propósito, mamá. ¿Qué te parece si para las cabañas del personal le compramos los muebles a Javier? No nos han llamado a la empresa, andan con atraso. Y yo fui a los muebles a Javier y me parece perfecto para los empleados. O sea, yo encantado de poder trabajar, no sé, en familia, ¿no? Ustedes me dicen, yo me lanzo al tiro. O sea, no, ustedes me dicen, yo me meto de cabeza. No, se precipite. Todo a su tiempo. No, claro. A propósito, su papá tiene un fondo en el sur, ¿verdad? Si bien recuerdo, Javier. Sí, claro. ¿Habría alguna posibilidad de que nos mandara algunas niñitas, unas chiquillas para el servicio? Ramiro, sería para la casa de la playa. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que unas dos o tres estaría bien. Bueno, por supuesto. Yo me pego una llamada por teléfono ahora y las tengo cuando quieran. Pero fantástico. No tenemos que usar agencias, pues sería estupendo, recomendado por su padre, qué cosa más buena. Ese man, Steve. Ah, y vete cómo le va, qué gusto de verla, pase. Hola, don Manuel, pase, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien. ¿No, le importa sentarse en la escalerita? No, ¿por qué me va a importar? Y cuénteme, pues, ¿encontró trabajo ya? No, la verdad que me ha ido bien mal. Y por eso vine. Usted sabe que yo tengo una hija, tengo que pagar cuentas y quería ver si usted todavía tenía en pie ese ofrecimiento que me había hecho. Y también quiero serle bien honesta, la verdad es que yo no sé mucho de jardinería, pero puedo aprender. Bueno, lo prometido es deuda. Cuénteme una cuestión, ¿usted sabe manejar? Sí. Mal, pero puedo practicar y retomar. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Usted se va a venir para acá porque yo la voy a contratar como mi ayudante y como mi chofera. ¿De acuerdo? ¿En serio? ¿En serio, pues? ¿De qué, pues? ¿De qué? Dígame una cuestión, Ivete. ¿Cuál será el apellido de la niña esa la que pololea con el hijo mío? ¿Y para qué quiere saber? Son cuestiones de viejo loco, nomás. El segundo tema ya en el plano mucho más íntimo, Pusuto. Esto es súper importante porque va a afianzar nuestra amistad. Tiene una movida de coca. Lo que pasa es que me quiero tirar a la secretaria que está fuera y la gordita me dijo que si no le conseguía coca no pasaba nada conmigo. Llevo un mes tratando de tirármela, Pusuto. Amo una movida de coca. ¿Tenís tú? Pero para ahora, Pusuto, para ahora. Aló, peladito. Hola, compadre. Mira, sé que... ¿Qué estás haciendo, monito? Pero hicieron una broma, mono, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿tú pensaste realmente que yo jalo coca? Mira las cosas que voy enterando, monito. Qué buena. Ya, Sotito. Está agotado. Nos vemos. Escúchame. Este es un negocio redondo, ¿me entiendes? Es un modelo de negocio. Míreme. Vamos a duplicar las utilidades. O sea, nos vamos a ir, usted va a tener un porcentaje del negocio, ¿me entiendo, no? Nos vamos a hacer ricos. Bueno, tratándose de negocio y de hacernos ricos, como dice usted. Bueno, ahí estamos. Cuéntelo usted mismo, si quiere. Ya.
cierto? Claro que usted me va a tener que hacer un favor a cambio. Usted me va a tener que acompañar a comprar un vehículo, una camioneta, porque yo necesito echar las herramientas, la maquinaria, las semillas, las plantas, todas las cuestiones. Y este negocio que yo voy a emprender de jardinería, le aseguro que va a... voy a duplicar la utilidad, como dice usted. ¿De acuerdo? Se ve bonita. Ojalá que salga buena, nomás. No, está buena. ¿Sí? Buena. ¿Te crees? Sí, ni un problema. Me gustan los neumáticos y esto está nuevo. Sí, tiene poco uso. Bastante bueno. Mira, ahí llegó. Hola. Hola, Ivete. Mire qué bueno que llegó la Ivete. ¿Estás trabajando con ella? Sí, ella es mi ayudante. ¿Sabe, papá? Yo me voy. ¿Sí? Sí, me tengo que ir. Así que elija bien, escoja algo que tenga buena reventa, ¿verdad? Ya, listo, mijo. Muchas gracias por traerme, ¿no? Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Ah, esa, hola, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Él es interesado? Ah, sí, el tonto Javier no se quiso bajar, pues. Oiga. Ah. ¿Sí? Bueno, pues esta es la... Sí. Echémosle una miradita, ¿no? Ya. Oye, ¿para dónde vamos? Buscando clientes, pues, mija. Mire, 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 esa es la casa. Esa es la última vez que corresponde con la dirección ahí. Sí. Oiga, ¿qué pretende? Y vete, usted no me puede abandonar ahora. Yo lo único que quiero es ayudar al Javier. ¿Te das cuenta? Si me haces la pega, vos vas a poder mandar a tu hijo a un colegio decente, ¿me escuchaste, no? No te piqué, weón. No estoy picado, weón, es para que me hagáis la cagada pega, weón. Si no puedo citar la mitad de la plata, no empiezo con los muebles, weón. Yo lo llamo después, ¿eh? Pero hágame la producción. Se te acabó el crédito. Javier, perdona la hora. Yo sé que es súper tarde. Además, te va a estar horrible. No. Oye, es que ¿sabes qué? Me decidí. En realidad no me decidí yo, el gordo. Serían cuatro. Ya, perfecto. Cuatro meses. Un poquito. ¿Qué? La silla. ¿Te acuerdas que al principio eran seis, después eran ocho? Quedamos en diez al final, más las dos que le gusta al gordo. No es que me guste a mí, le gusta a él, porque siempre llega con cosas. Un lugar en el fondo donde dejan las cosas. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Son 40 sillas. Sí, entonces, sí. ¿Qué más? A ver. Las cuotas. 10. 10 cuotas. ¿Y los 90 días? Los 90 días, sí. Y te pediría también si me pudieran llevar las cosas a la casa. Y yo te voy a pedir un favor además, porque sabes que el gordo tiene una sala de reuniones que es súper linda. Tiene además unos directores que vienen del extranjero. Sí. Yo te los voy a presentar, tienes que ir a conocerlos un día. Pero sabes que le hace falta ahí a lo mejor una mesa linda. Si te compré cuatro, ¿por qué no me puedes regalar una? Escúchame. Van a preguntarte muy bien, ¿ya? Yo dije que yo no lo insisto. ¿Ya? Y los jarrones también. No insisto. Entonces te lo puedo dejar mal, lo traigo para... Póngamelo ahí, por favor. Sí, ahí, a ver, sí. Sí, a ver aquí. Ahí atrás, por favor. Ahí. Usted lo hace con pura agüita el caldo, ¿no? ¿Está listo el almuerzo? No, falta poco. ¿Llego con don Javier, si te decís ahora? No, pero igual van a ir a almorzar más tarde para variar. ¿Usted es el jardinero nuevo? Sí. ¿Cómo está, señorita? Le está quedando bien bonito, fíjese, ¿no? Ah, se le agradece, pues. ¿Está trabajando con su hija, supe? No, ella es mi ayudante. Pero si tengo un hijo, un cabro reencachado. Me imagino que debe ser bien encachado. Ya, gracias, chao. Hasta luego. ¿Te callaste como... como que se le enchueca el labio para hablar a ella? Es como plan. ¿Y la cita tiene más pinche? Se hace la lesa nomás. Además que yo lo he escuchado decir a la patrona que encuentra de medio pelo a su yerno. No le puedo creer. O sea que además es lengua larga, traidora y dañina. Mira, Javier, voy a ser súper franco contigo. Tuvimos algunos problemas dentro de la empresa. Tú sabes que yo no trabajo solo, tengo muchos socios. Y la verdad es que las cosas se empezaron a complicar, se empezó a tensar el ambiente y yo no quise presionarlo y básicamente la verdad es que tengo que informarte de que los muebles no van a poder ser.
Pero no te preocupes, porque la verdad es que la próxima oportunidad, cuando ya estén las cosas más, más tranquilas, cuando no hayan tantas presiones, te por seguro que tú, Javier, vas a tener la prioridad. No, no te preocupes, da lo mismo, da lo mismo. Oye, monito, ¿y qué vas a hacer el fin de semana? Porque yo tengo un grupo de amigos, somos alrededor de 6 o 7, que queríamos ir a bucear a Cancún. Una agua barata, 1.800.000, 1.900.000, a lo más 2 palos sale. ¿Te tinca, no? Estoy ocupado. Tengo mucha entrega. No puedo, puta, qué lata, me hubiese encantado, de verdad. Pero mira, piénsalo y déjale el cheque a la Jenny que está afuera y cierra con ella. Ella te va a anotar en la lista y si te tinca. ¿Y esto de la otra oportunidad, ¿cuándo sería? ¿Ah? Bonito. Yo sé que me he dicho varias veces que no, o sea, he venido 6, 7 veces aquí a la oficina y no sé, pues, bueno, Andrés, yo pensé que nos conocíamos, pues, bueno, no sé, yo soy un buen cliente, pues, bueno, hemos hecho negocio durante décadas, pues, no estoy tan urgido, pero entiéndeme, pues, bueno, yo tengo una familia, ¿me entendiste? Una familia como vos, yo hago que el mercado funcione, ¿me entendí? ¿No, papito? O sea, yo doy pega, ¿ah? Yo pago mis cositas, a veces no las pago, pero eso entre nosotros, po, papito, ¿me entendés? Entre nosotros. Dime algo, po. ¿Cómo te quedas callado? ¿No me dices que estoy mal, po? ¿Te quedas callado? ¿Ah? Sí, tú, weón. Perdóname, weón. Pero dame el crédito, cara, caca. O te voy a sacar de la chucha. Mira a tu presidente, weón, al dueño, a todos los weones, aunque sea la coña. Y directo a tu secretaria, weón, que sabes qué. Escúchame, guatón. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Oye, disfrútalo. Por supuesto, gracias. Olga, ¿por qué anda en bicicleta? ¿Qué le pasó a su auto? De arreglar porque lo vendí. ¿Qué? Lo vendí. Gordo, ¿qué le está pasando? Nada. Ya, le voy a contar algo súper entretenido entonces. Adivina dónde me invitó la mamá. A Nueva York. Pero a mí me da un poco de lata ir porque yo creo que lo voy a echar mucho de menos. Pero si usted me acompaña, además que usted nunca ha ido a Nueva York, entonces yo se lo puedo mostrar. Te importa mucho que yo no conozca a Nueva York. Entonces tú estás planeando tu próximo viaje. Y yo planeando vender mi mueblería. Porque el payaso tu hermano me clavó con 200 sillas, ladrón de mierda. A ver. Mira, weoncito. Yo no nací ayer. Sé perfectamente bien que tu empresa no quebró por culpa de mi hermano. Además, déjame decirte que estoy harta. Llevo todo este tiempo haciéndome cargo de tus trancas, de tus traumas, de tus resentimientos sociales. Ay, que me llamo Soto. ¿Cuál es tu drama con llamarte Soto, ah? Ese no es el punto. Sí, ese es el punto. Escúchame. Yo te amo a ti, ¿ya? Y yo quiero comprometerte. ¿Comprometerte? ¿Qué estás hablando? Con lo inestable que eres. ¿Tú crees que mi papá era así? ¿Tú crees que mi papá era un perdedor? Me voy a ir a Nueva York con mi mamá. Pero, ¿eso significa que esto se terminó? ¿Qué crees tú? Quería decirte que te amo y que no sabía cómo plantearte que me quiero casar contigo, que quiero vivir contigo. Little town blues.
échame a mí la culpa con tu dolor. Échame a mí la culpa. ¿Por qué hiciste? Hola. 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 ¿Qué chucha está pasando, Javier? No me hueve, anoche me curé ya, por favor. No tocaste fondo, cabrón. Quiero que me hables claro, sin rodeo, ¿viste? ¿Ya? Estoy lleno de deuda, lleno de demanda. Además robé. ¿Robaste? El fisco. Eso es muy grave. Quiero que te quede muy clara. Tu padre nunca te va a dejar flotar, ¿viste? Nunca. Ni usted ni... toda su plata me pueden ayudar ahora. Yo le agradezco harto todo lo que ha hecho usted por mí. Pero... esa plata es tuya. Tú te la mereces. Yo no. Tengo que apechugar solito en esta cuestión. Caballerito. Oiga, mijo, usted me va a acompañar a la pega hoy día, ¿no? ¿Y cómo le va esta? No, pues no es que la Ivette tiene que quedarse aquí para recibir el mueble ese que ordenamos, poñera. Además, a usted le hace bien volver al trabajo. Ya, levántese, échese una buena ducha para que se despabile, ¿ya? Eso, muy bien, ¿ves? Está derechito ahora, pues, ¿ya? Don Manuel. ¿Usted sabe que día en la casa? Sí, sí. Lo tengo claro. A veces la verdad duele, pero no mata y ve. No. Además, no me queda otra alternativa. Tranquilita. Tranquilita, mija. ¿Ya? Métale para allá, puñón, métale. Pero ¿en qué? ¿En qué, po? Eso, eso. Ahí está. Oye, ¿quién dijo que era esta fiesta? No, yo estoy más preocupado de terminar luego con la pega. Yo que está preguntando, le cera. Ya, métale más. Esta mierda. ¿Pero usted sabía esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué está hablando, ñón? Meta la hojita, será mejor, ñón, en vez que... Ah, ¿le gusta? ¿Le gusta el huevo? No se lo voy a dar, huevo. ¡Ay, papá, dónde va, ñón! ¡Dónde va! ¡Venga para acá! Hola, buenas tardes. Ramiro, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace este picante aquí, señora? Encantado de conocerte, Fletito. ¿Molesta un poco más y me desenforja? Qué bueno verte de nuevo, puta asquerosa. Hola, traficante. ¿Madame? ¿Don Fleto? Ah, doña Cornuda, ¿cómo estamos? Feliz. Estoy muy feliz de estar aquí en este escenario tan bonito, con este día tan bonito, y poder mirar de frente a la maraca más seguida del mundo. ¡Que no te vayas de aquí, picante mierda! ¿Qué te creí, picante mierda? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, viejo culiao? No cagamos la vida. No me siga. Por favor, dígame cómo está. Bueno. ¿Y entonces cuándo lo traen para acá? Bueno. Ya. No, sí, tranquilo, yo le voy a tener el abogado y todo eso, sí.
Ya. Gracias, le agradezco muchísimo su consideración, comisario. Muchas gracias. Hasta luego. O sea, que lo... O sea, él se entregó en los vilos a la policía. Lo traen esta noche para acá, para Santiago. Don Manuel, tenemos 5 minutos. Deje mal con Javier, después lo dejo que hable con el tranquilo. Sí, como no adelante, no más. Mira, cabrón, aquí la caga es grande. Estamos hablando de fraude al fisco. Tenemos entre 3 y 5 años. Con buen comportamiento puede ser un poco menos. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando aquí de más de 100 millones de pesos. ¿150 millones? Mucho más. A ver, el asunto es complicado, pero no es siga. No te vas a morir de esto. Tu padre está haciendo todo lo que puede porque esto se solucione rápido. Te voy a sacar de aquí. No te voy a dejar tirado yo. No. Yo aquí entré solito y voy a salir solito. No quiero cagarte más la vida. Nunca me cagaste la vida, ¿no? ¿Estamos listos, señor? ¿Puedo entregarle? Por supuesto. Mami, ¿te acuerdas? Miren la sorpresita que le traemos aquí. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo le va? Oh, qué buena que volviste a tu tierra. Ah, te va a servir. Venga, ¿volviste con hija? No. Es mi hija. Ah. Oiga, Javierito, mire. ¿Se da cuenta que tenemos a la gente trabajando en la ampliación? Pues le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere la pieza pegada conjuntamente a la casa? ¿O usted prefiere estar así aislado? Está lo mismo, pues. Bueno, entonces la vamos a hacer pegadita para que sí, desayune conmigo, cene conmigo. Ah, oye, ¿cómo lo voy a hacer para vivir con tu papá? Lo sé. Oye, tení un celular. ¿Quién va a llamar? ¿Lo tenía? ¿Tenía un celular o no? ¿Sí? Préstame. ¿Aloisi? Hola, gordita. Aquí, un poco más tranquilo. Oye, ¿podría venir usted para acá? Necesito hablar una cosa. Lo que pasa es que delante mío hay una mujer, una morena, guapísima. Una mujer maravillosa que me hizo entender muchas cosas y me gustaría que... Ya, pero no te enojes, pues, gorda, sino... gorda, escucha. Ya. Bueno. Ya. Quiero hablar contigo. Ya, pero ¿qué me decía a mí? Quiero hablar contigo. ¿Aló? ¡Qué imbécil!